¿Qué tal mi gente? Fijar hasta qué punto la reina Leticia no quiere perder la corona y lo he comentado en vídeos anteriores que, bueno, según Jaime Peña Fiel, no se casó enamorada y todo lo que ha hecho lo ha hecho por dinero. No lo, no lo ha contado solamente del rey Felipe, sino en anteriores relaciones, que simplemente por escalar puestos dentro de la revista, dentro de la editorial, pero hasta qué punto por varios millones que le ofreció el rey o la monarquía para el divorcio, pero... Eh, incluso renunciar a sus hijas Pero el hecho de perder la corona Era lo que ella no quería O al menos eso es lo que vislumbra este medio digital Felipe VI ofreció millones por el divorcio Pero eh, Leticia pidió más Renunció a las niñas pero no a la corona Es decir que para ella lo primero es el dinero eh, La corona eh, eh, Bueno, la, el, el dinero no tanto como así El dinero por supuesto Pero perder su estatus social ¿no? Perder ese estatus de, de reina Reina consorte, ¿no? como dice Jaime Peña Fiel No quería perderlo que incluso renuncia a las niñas. Oye, lo pone aquí. Vamos a ver exactamente, como os digo en todos los, los vídeos, qué parte de, de verdad, qué hay parte de mentira, seguramente, parte de, de, de manipulación. No lo sé, esperemos que no. No me gustaría estar dando noticias que, que no son reales, me imagino que sí. Un medio digital catalán, pero, pero eso no quita a que sea un medio digital que, que oye, trabaja muy buenos periodistas en esta, en esta tirada. Y vamos a ver qué es lo que dicen. ¿no? Felipe y Leticia se enfrentan de nuevo a su pasado tras las declaraciones de Jaime del Burgo con las que afirmó una supuesta infidelidad de la reina al rey con él unas palabras que han causado estupor en su núcleo más cercano aunque todos conocían la verdad eh, pero claro el problema es que ha salido muchos años a la luz después después y claro eh, el tema es bueno eso estaba como olvidado no había salido a la luz casi imposible que salga a la luz solamente lo saben las personas allegadas y el propio afectado en este caso Jaime del Burgo que Mientras que no se vaya de la lengua, aquí no va a haber ningún tipo de problema en la monarquía, ¿no? El matrimonio atravesó una grave crisis en 2013 que estuvo a un paso el divorcio, pero no fue por los problemas que acontecían en la monarquía española. Justo ese año se destaparon las fechorías de Juan Carlos y saltó a la luz el llamado caso, ¿no?, que involucró a Iñaki Urdangarín. Airearon estos asuntos para que nadie descubriese nunca la verdad, ¿no? Que creo que incluso eso, eh, ese soplo de aire fresco le vino muy bien a la reina. Eh, en tal caso de que hubiera saltado a la luz eh, esas supuestas infidelidades con Jaime del Burgo. No obstante, bueno, se tiraron todas esas bombas. Jaime del Burgo concedió su testigo a Jaime Peñafiel, pero parece que no fue del todo claro y se le quedaron algunas cosas del tintero. Bueno, esto se refiere porque Jaime Peñafiel le dijo que Jaime del Burgo estaba bastante enfadado porque le contó muy poco, muy poco de todo lo que él realmente eh, contó en el libro. Es decir, que... Por respeto a la corona, no quiso contar ciertas cosas aún, aún, aún más graves de lo que ya contó, que creo que era bastante grave, ¿no? El hecho de serle infiel, que, que bueno, eh, ayer hablaba con un compañero que, en fin, ¿hasta qué punto, hasta qué punto es verdad o no es verdad? Parece esto un, un poco un misterio, ¿no? El hecho de que, bueno, será verdad o no será verdad. Eh, pues, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, fue infiel con Jaime del Burgo eh, o con cualquiera de los otros, porque se supone, según Jaime Peñafiel, Fiel, que, que, que no fue el único y que con varios a la vez, ¿eh? insisto, lo que ha dicho en una entrevista que hemos reaccionado hace poco. A través de sus redes sociales, sin conocer el verdadero motivo de sus intenciones, el abogado rompió su silencio una década después, ahora que ya ha perdido cualquier relación con los Borbón, el ex de Telmo aporta todo tipo de datos para dar mayor veracidad a sus palabras. Además, asegura que tendría material gráfico que probaría esta infidelidad el mismo que intentaron robarle en una ocasión. Todos los medios de comunicación tendrían preparada la noticia del divorcio de los reyes, se si habían hecho eco a nivel internacional. Y este es un poco el problema, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la farándula en España, que estamos acostumbrados de que es verdad que siempre se ha hablado de los reyes y tal, y, y que se ha hablado de las fechorías, como dice aquí del rey Juan Carlos. Pero, pero es verdad que también, entre comillas, siempre ha habido una especie de respeto, pero con el paso de los años, eh, de, desde que se hizo, se hizo cargo eh, el rey Juan Carlos eh, hasta que, digamos, en eh, los años 90 eso era un despiporre de información, se podía hablar de lo que fuera y no había problema. Y desde hace ciertos años, no sé cuál es el problema que ningún medio digital o ningún medio de comunicación eh, fuera de Cataluña eh, como que teme hablar de la monarquía. Cuando es algo que se habla por las calles, los periodistas saben, y, y es algo increíble, ¿no? Yo imagino, ¿eh? Y quiero pensar que la primera cadena de televisión, por poner un ejemplo, que abre la veda, yo me imagino que seguirán todas detrás. Fijaros las burradas que está comentando Jaime Peña Fiel, ya no solo en el libro, sino en la entrevista con a viva voz, y, y no le está pasando nada. ¿Qué le va a pasar, no? Era ya una realidad, sin embargo, Juan Carlos y Sofía, eh, que ya le avisaron sobre Leticia, le dejaron claro que como ellos, tenía que aguantar y aparentar cierta normalidad. Debían mostrar su matrimonio fortalecido ante la eh, institución de puertas para adentro, podían hacer lo que quisieran. Es decir, sobre esto hablamos creo que en un vídeo de ayer, en el cual eh, le, los asesores de, de Palacio de Zarzuela le aconsejan al rey que sino están bien juntos, que se separen, pero de puertas hacia adentro. Es decir, que, que lo mismo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía eh, es un escándalo, no va a haber divorcio, separación entre sí, pero que nadie se entere. Es decir, que quede entre ellos, que sea es una separación, que duerman en sitios distintos, que vivan eh, dentro del palacio, pero, pero como separados, como si estuvieran separados, que es lo que hay, ¿vale? Bueno, Leticia ambición y poder antes que amor. Leticia confesó a Jaime del Burgo que no estaba enamorada de Felipe y nunca lo había echado. Se le presentó la oportunidad y se aprovechó. Su ambición le pudo más que el amor y va a convertirse en la mujer más importante del país. Por este motivo la reina tampoco aceptó la propuesta de divorcio de Felipe. El dosier de más de 50 páginas que firmaron en las capitulaciones matrimoniales no le convenía. Y eso que recibía una paga mensual. No dinero, así que ambos pusieron de su parte para poner solución a la crisis. Hicieron caso a Juan Carlos y Sofía en aquel momento, en ¿eh? ojito. Leticia pagaría el precio que hiciese falta por continuar siendo reina. Además, nunca se separaría de sus hijas y necesita garantizar el futuro de Leonor, que es como garantizar el suyo propio. Porque si mi hija es la reina, eh, al final, eh, ella es la hija de la reina, ¿no? Y fue la antigua reina, también es importante, o sea, la madre de la reina, perdón sabe que anunciar un divorcio dañaría la imagen de la corona, sería un gran escándalo y evidentemente pues eso al final no se llevó a cabo y, y todo por mantener la corona y ni siquiera habiéndole ofrecido dinero, ni siquiera habiéndole ofrecido dinero según este medio digital, aceptó, incluso mmm, renunció a sus hijas, a Leonor y Sofía, pero a ella la ambición, según este medio digital, insisto, la ambición de ser reina le puede a toda costa. Y bueno, ya lo demostró, según Jaime Peñafiel, en el vídeo anterior podéis ir a verlo, ya lo demostró que, eh, por lo visto, abortó 10, 15 días después de conocer a, a en aquel entonces príncipe Felipe, por y para eh, casarse con él, pues porque fue algo súper fugaz y en cuestión de días eh, sabía que ahí podía haber una relación y que, que se tenían que casar, ¿no? En fin, todo lo tenéis en el vídeo anterior, aquí mis redes sociales, Instagram. Eh, Enrique barra baja García Barrabaja, YouTube. Y en X subimos todos los enlaces de todos los vídeos, de todos mis canales. Es decir, que algunos interesan más, otros menos. Pero bueno, ahí se suben todos. Por si acaso la campanita, que me imagino que la tenéis. Por si acaso la campanita nos avisa y os llega la notificación más tarde en X en Twitter. Intentamos eh, hacerlo lo antes posible. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludito.